¿Has escuchado la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad"? Constantemente queremos que nuestras manifestaciones y deseos lleguen más rápido hacia nosotros, pero déjame decirte algo. Lo que estás haciendo con tu conciencia es lo único que va a determinar si llega más rápido o no. Déjame que te lo explique. Supongamos por un momento que querés una remera nueva. Te gustó una remera y querés tenerla. Como ya conoces del mundo espiritual y de la ley de atracción, empezás a hacer los pasos necesarios. La deseas, la visualizás, la agradeces como si ya estuviera hecha. Vivís día a día como si ya tuvieras esa remera que estás buscando. Y sabes justamente que ya viene en camino, sabes que va a llegar. Por eso lo dejas ser y te desapegas. Sabes, o que alguien te la va a regalar, o que te la vas a encontrar de oferta y la vas a comprar. De alguna manera sabes que esa remera la vas a tener, estás convencido o convencida. Y ojo, esto es algo muy común. Pensar que alguien nos la va a regalar, que va a venir de afuera, que nos vamos a topar como mágicamente con eso. Es muy común que la gente piense que viene como de afuera de ellos, como que la provisión está afuera. Siguen pensando, efectivamente, que va a llegar, pero que alguien más se lo va a dar. Por eso no toman acción, porque creen que alguien va a venir a hacerlo. Y la verdad es que cómo llegará, eso no lo sabemos. Eso es cuestión del universo, lo decide el universo. Puede ser de cualquier manera e incluso puede ser que te la compres. Puede ser que decidas, bueno, generé el dinero, voy y me compro la remera. Poneme en los comentarios si te ha pasado esto, porque es súper común de empezar a usar la ley de atracción y pensar que te va a llegar de alguna manera mágica, pensar que alguien más te lo va a dar en vez de creer que uno mismo es el que puede ir, comprarlo, actuar, tomar acción y que llegue. Ponémelo en los comentarios porque me encanta ver los comentarios, me encanta leer, participar, interactuar, contesto y trato de contestar todos los comentarios que sea posible. Por eso déjame un comentario, todos los comentarios que quieras. Y siguiendo con el ejemplo, supongamos que justo esa semana llega alguien a visitarte. Entonces le ves la remera y te encanta. Y vos simplemente le das un halago. Le decís, wow, me encantó esa remera. Pero haces un halago de manera desinteresada. Emitís esa frecuencia de wow, me encantó. Solo ves que te gusta la remera, que está linda y la piropeás. Con desapego, sin interés. Solamente diciéndole eso. Y tu amigo te dice, ¿sabes qué? Estaba de oferta y la encontré en 2x1. Tengo una igual que no voy a usar, ¿la querés? Y te la regala. Entonces ahí has usado la conciencia de manera correcta para que eso llegue mucho más rápido. Has usado todo este conocimiento de espiritualidad y ley de atracción a tu favor, pero de manera desinteresada, con amor. Ahora pongamos otro ejemplo, el opuesto. Supongamos que entras a Instagram y de la nada ves una publicación que no te gusta y la criticas. Le pones que eso no es así, que no estás de acuerdo, le pones comentarios ofensivos, le pones algo negativo y después te vas, te olvidas de eso. Y entras a los 2-3 días a tu cuenta de Instagram, publicas algo que te gustó de espiritualidad y ves que aparece alguien y te dice, no, no es así, no me gusta, no coincido, no comparto, te empieza a llenar el post de comentarios negativos. Si te ha pasado, seguramente te enojas, no te das cuenta que es uno mismo el que lo ha creado también. Pusiste el comentario negativo de una persona y eso el universo lo captó y te devolvió exactamente lo mismo. Te devolvió reflejado, como si fuera un espejo. Así es exactamente como funciona la ley de atracción. Como un espejo. Haces algo, pensás algo y eso te viene reflejado de manera instantánea. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta por ese delay que hay. Vos dejás un comentario un día lunes, martes y quizás el viernes aparece alguien y te comenta. Entonces no lo podemos atar, no decimos, ay, me comentaron porque yo comenté, porque ya nos olvidamos. Pero es así, si pudiéramos ser conscientes de todos nuestros actos, nos daríamos cuenta que lo hemos creado con eso. Solo que como eso pasó el martes, después vino el miércoles, hiciste todas las actividades del miércoles, después vino el jueves, hiciste todas las actividades del jueves, y eso sucedió el viernes, entonces te olvidaste, con todo lo que hiciste entre medio, te olvidaste que lo habías criticado. Pero es así, lo podemos atar. Déjamelo en los comentarios si te ha pasado alguna vez, porque es súper común cuando uno empieza a ser consciente de sus hechos y actos, darse cuenta de cómo está creando la realidad, tanto lo bueno como lo malo. Y por cierto, si te gustan todos estos temas de espiritualidad, de metafísica, de ley de atracción, de conciencia, no olvides también de suscribirte, de activar la campanita, porque estoy subiendo videos poderosos todos los días, videos cortos, videos largos,
los videos que te gusten con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida por completo. Por eso, tomate este segundo para suscribirte si no estás suscrito. Y siguiendo, es de esa manera como hay que entender la ley de atracción, como un espejo. Todo lo que uno piensa se termina manifestando, tarde o temprano. Por eso es que subí los otros días un video solamente de la gratitud. Hice un video en el cual explico cómo estar todo el tiempo buscando cosas por las que estar agradecido, porque vos buscas cosas por las que agradeces y el universo capta esa frecuencia y no le queda otra, por ley de atracción, por ley de vibración, de resonancia, que invierte más cosas para estar agradecido, más cosas para emitir esa frecuencia. Por eso todo lo que creemos y expresamos se refleja, y para el que actúa de manera consciente llega más rápido, porque su mente está empezando a trabajar más rápido. Y estos dos ejemplos que te di, de lo bueno y de lo malo, son justamente para introducir la palabra karma. El karma es una palabra que en espiritualidad se usa muchísimo, pero su traducción significa acción, porque todo lo que lleva a tu acción llega más rápido. Por eso incluso está en la palabra atracción. Ley de atracción significa que atraemos mediante la acción, no solamente visualizando, no solamente afirmando, no solamente haciendo cosas sentado. No, la metafísica de sofá no funciona, falta la acción. Y esto en la Biblia se dice también. La Biblia dice: el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y las personas espirituales, las personas que hemos leído la Biblia, estudiado, que la hemos hecho nuestro propio análisis, sabemos que pecar significa errar. Pecar en la Biblia significa errar, y errar es pensar mal. Si todo es pensamiento, si nuestros pensamientos crean nuestra vida, nuestra realidad externa, entonces nuestros pensamientos pueden hacer el mal. En la Biblia se dice también: el bien es la normalidad y el mal lo eliges tú. Quiere decir que el bien es lo común, ser feliz, ser abundante, tener amor, tener salud, energía, es lo común. Si vos pensás en pobreza, en enfermedad, en desamor, estás pecando. Eso es pecar. Y por esta misma ley de atracción y del espejo, si le deseas el mal a alguien, también estás pecando. Y eso es lo que genera el karma. Te pido que no me creas nada de lo que te estoy diciendo. Te pido que vayas y lo compruebes. Vas a ver cómo esto funciona. Funciona siempre. Esa es la mejor manera de verlo, si funciona o no. Si yo mañana vengo y genero, invento un producto horrible que daña a la gente y les digo que no, que es bueno, que es mágico y me pagan un montón de dinero por eso, eso yo tarde o temprano, si estoy dañando a otros, lo voy a pagar. A veces la vida parece que no nos lo hace pagar, pero sí, tarde o temprano lo terminamos pagando. Ningún hecho de esos queda impune. Si te ha pasado, ponémelo en los comentarios para que lo sepa, para que lo charlemos. Si te ha pasado creer que el karma no existe, creer que si alguien hace algo malo no le llega, porque sí, tarde o temprano le llega. Y el tener conciencia lo que hace es justamente hacerte responsable de todo, responsable de tu propia vida. Cuando yo soy consciente de que mis pensamientos están creando mi realidad, yo soy consciente de que si pienso el bien, genero el bien, y que si pienso el mal, genero el mal, y que si quiero el mal para otros, el mal me va a llegar a mí. Si yo daño a otros, si yo robo, si yo juzgo, no es que yo esté hiriendo a Dios, es que estoy dañándome a mí, porque tarde o temprano eso me va a volver. Cuando amplias la conciencia es cuando todo llega más rápido, porque es tu fe la que se ha terminado ampliando. Por eso es muy común la frase de decir: lo que siembras, cosechas, porque lo que haces te vuelve. Y en este campo somos todos aprendices. Todos estamos constantemente aprendiendo. Cuando uno deja de aprender es cuando se empieza a estancar, cuando se empieza a morir. Cuando esto te pase, lo mejor que puedes hacer es acudir a la ley del perdón. Perdonarte a vos, a ti mismo y a los demás. Lo decía el mismo Jesús: nunca te vayas a dormir sin haber perdonado a tus hermanos, porque sabía lo que hace la falta de perdón en tu vida, todo lo que puede causar y generar. Alinea tu conciencia con la ley del perdón y la ley del amor, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y antes de cerrar el video, quiero que hagamos un decreto. Quiero que pongas en los comentarios, quiero que lo repitas con emoción y dejes en los comentarios este decreto para que se empiece a grabar en tu mente subconsciente. Ponelo en los comentarios para empezar a generar karma positivo. Poné: todo lo bueno llega a mí 100 veces más rápido. O aparte, si lo dejas, voy a saber que llegaste hasta el final. El universo va a saber que viste el video, que llegaste hasta el final, que estás entrando en conciencia, y sobre todo va a medir tus actos si podés
desear el bien para vos y desear el bien para los demás. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba videos. También dejar un like y mirar este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas, hábitos y principios de la ley de atracción para que los pongas en práctica y tu vida cambie hoy. Que no esperes más.